Hola y bienvenidos sean a Topsimas. Hoy te presentamos 7 mordidas de animales más poderosas. Número 7. Lobo. De la especie Canis lupus, canino muy feroz. Sus dientes son fuertes y grandes, adecuados para cortar la carne, romper y triturar los huesos con tan solo unas pocas mordidas. A su presa con una fuerza de mordida de 18.416 kilopondios, fuerza ejercida sobre una masa. Número 6. Perro mastín. El mastín, ya que los romanos los ponían a pelear en contra de leones, osos y tigres. Los romanos lo utilizaban para la guerra y contra gladiadores, y lo cual tiene mucho sentido, ya que es un ejemplar medido más grande, tiene mayor tamaño, musculatura, entre otras. Puede marcar unos increíbles 25.220 kilopondios. Número 5. Gran tiburón blanco. Los tiburones blancos tienen la mordida más fuerte entre los peces, aunque este tiburón no necesita de una gran fuerza, ya que para hacer daño de eso se encargan sus grandes y afilados dientes. Son tan afilados que puede cortar la carne de sus presas con una gran facilidad, incluso con poca fuerza. Y la fuerza de su mandíbula es de 30.345 kilopondios. Número 4. Osos grizzly. Presentan un sistema digestivo de un mamífero carnívoro, pero sin embargo son en realidad omnívoros, ya que los vegetales forman parte de un 90% de la dieta de este gran oso. Comen insectos y gusanos. Cazan presas grandes como caribú, venado e incluso osos negros con dientes muy poderosos, lo cual tienen una fuerza de 33.566 kilopondios. Número 3. Gorila de montaña. Principalmente son herbívoros, gracias a sus poderosas mandíbulas son capaces de masticar y digerir plantas duras como el bambú. Aunque sus grandes dientes son grandes, no son afilados, pero tienen unos poderosos músculos en el cuello y en las mandíbulas, y estos les permiten dar poderosas mordidas. Su poderosa mandíbula es de 58.967 kilopondios. Número 2. Hipopótamo común. El hipopótamo común es el quinto animal mamífero terrestre más grande del mundo. Aunque sus dientes no son tan afilados como los de los carnívoros, los hipopótamos tienen músculos más poderosos y tendones muy largos en sus mandíbulas. Aunque son herbívoros, poseen la mordida más poderosa entre los mamíferos, y su mandíbula poderosa es de 82.599 kilopondios. Número 1. Cocodrilo del Nilo. Mide hasta 6 metros de largo y pesa hasta 900 kilogramos de peso. Sus mandíbulas y dientes son similares a la de los caimanes, pero más grandes. El cocodrilo del Nilo tiene la mordida más poderosa jamás registrada en los seres vivos. Una vez que se esté cerca de su presa, el cocodrilo se lanza de forma espectacular. Si tiene éxito, se aferra a su víctima con sus poderosas mandíbulas y lo arrastra al agua, donde la ahogará. Sus dientes están diseñadas para este estilo de caza, por lo que despedaza a sus presas girando violentamente sobre sí mismo. Su poderosa mandíbula es de 226.796 kilopondios. Bueno, eso fue todo. Ojalá les haya sido de su agrado el vídeo. Comenten cuál les sorprendió más, suscríbanse, denle me gusta, compartan y dejen su comentario. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.